elevación de nivel de director. Bloqueo. Lo siento, Morgan, pero esta vez tengo que encerrarte. Cuando acabé con tu llave de activación armada, lo hice para impedir que cometieras un gran error. Es demasiado tarde para mirar hacia otro lado. Ahora nos va todo en esto. Deberías estar a salvo en archivos. Cuando todo esté listo, nos reuniremos en mi despacho. Espero que me creas. De verdad que estoy de tu parte. Simplemente no eres la persona de siempre. Te doy la bienvenida a archivos. Si la Talos 1 tuviera un subconsciente, sería este lugar. Lo que buscas es el depósito central. Ahí es donde escondiste la unidad que contiene el diseño de tu llave de activación armada. Mientras tanto, veré si puedo encontrar la forma de salir de aquí. Escaneo completado. Nueva aptitud psiónica disponible. Thank you.
Operación completada. Thank you.
Voy. Se acerca un operador. Solicitando nuevo operador. Hola, me alegro de verle. Diagnosticando. Lesiones superficiales, nada que un botiquín portátil no pueda arreglar. Me encargaré de que se recupere pronto. Se acabó. Puede rellenar un cuestionario sobre el servicio en recepción. No le había visto. Le de nuevo, Morgan. Movimiento. Thank you.
Saludos. ¿Puedo ayudarle? Microgravedad detectada. Hola, me alegra verle de nuevo, Morgan. Microgravedad detectada. Escaneo completado. Nueva aptitud psiónica disponible.
preocupaba que el disco hubiese sido dañado. Puedes usar el terminal de la jefa Shaw para descargar el diseño de fabricación. Entonces podremos reconstruir tu llave de activación armada. Gravedad normal detectada. Investigación completada. Familia. Voy a ayudar, pero tienes que hacer algo por mí. Alguien se hacía pasar por el cocinero. Mató a Abby. Abigail Foy dirigía saneamiento. No la conocería, pero era... Él sigue aquí. No puede haberse escapado. ¿Quieres hacer algo bueno? Pues encuéntralo y mátalo.
Vuelve a mirar mi terminal. Estoy mostrando una utilidad que abrirá un módulo repositorio. Es un sistema de copias de seguridad redundantes diseñado para ser expulsado de la estación. Esa es tu vía de escape. Una vez dentro, busca un mecanismo manual. Morgan, si consigues volver a entrar, por favor, soluciona lo de esta estación. No por la ciencia, ni por el futuro, sino por la tripulación. Te lo ruego. Diagnosticando. Parece que ha tenido un día duro. Me encargaré de que se recupere pronto. Como si nada, puede rellenar un cuestionario sobre el servicio. Inspeccionando. Su traje ha sufrido desperfectos. Lo solucionaré. Labor terminada. Thank you.
Microgravedad detectada. Tienen miedo. ¿Y si usamos un grande? No, nada debe interferir con la formación de recuerdos. Morgan, aquí la jefa Elazar. Las esclusas de la Talos están selladas, pero hay una apertura en el cargadero. Creo que podrás volver a entrar en la estación. Thank you.
Cayo Iwe. No, me dirijo a todos los contactos en las proximidades. Si hay alguien ahí, le ruego que me escuche. Me queda poco oxígeno y no tengo traje espacial. Un accidente en el cargadero me obligó a aislarme en este contenedor. Pero no puedo atracarlo en la estación desde aquí. Puedo verte, Morgan. Hemos sellado el cargadero. Estamos a salvo. Por ahora. Entrar será complicado. Ya no tenemos esclusa por culpa de aquella explosión. Tal vez los contenedores de transporte te sirvan de algo. Habla el doctor Dayo Iwe. Me dirijo a todos los contactos en las proximidades. Si hay alguien ahí, le ruego que me escuche. Me queda poco oxígeno y no tengo traje espacial. Un accidente en el cargadero me obligó a aislarme en este contenedor. Pero no puedo atracarlo en la estación desde aquí. Puedo verte, Morgan. Hemos sellado el cargadero. Estamos a salvo. Por ahora. Entrar será complicado. Ya no tenemos esclusa por culpa de aquella explosión. Tal vez los contenedores de transporte te sirvan de algo. Pensé que ese contenedor sería mi ataúd. Si comparamos incluso el aire cargado de la Talos mezclado con un poco de nicotina y productos antibacterias, parece la primavera. Te lo agradezco, Morgan, pero pensé que... Bueno, ya veo que has abandonado el papel de cobaya. Espero que vengas a buscarme. Me alegraría ver un rostro familiar. Te transmito el código del contenedor en el que me encontraba. Has encontrado al Dr. Iwe. Trabajaba en simulaciones y en psicotrónica. Podría resultar útil, pero es improbable que apruebe tu misión, pese a todo lo que ha sufrido. Aunque añadiré que siempre os ha admirado bastante a Alex y a ti.
¡Doctor Yu! ¡Hey, Morgan! ¡Aquí arriba, oficial Cool! ¡No podemos abrir la puerta principal o se colarán! ¡Suba por la pasarela para entrar! Debe subir la pasarela para entrar. No puedo abrir la puerta si los tifones están fuera. Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Póngase en contacto con... ¿Estás en la estación de control de atraque de contenedores? Sí. Primero introduce el número de manipulación del contenedor que quieres atracar. ¿Dónde consigo ese número? Miren el contenedor, Grant. Lo tiene marcado por fuera. Una vez hayas introducido el número, deberías ver aparecer algunas opciones. Selecciona atracar. Eso es todo. ¿Y el contenedor se atracará solo? Sí, Grant. Se atraca solo. Tienen piloto automático. Y supongo que abre el contenedor. Sí, pero no se pueden abrir ambos extremos al mismo tiempo. De ese modo, la zona de carga interior mantiene la presión, incluso cuando ambas puertas del cargadero permanecen abiertas. Vale, creo que ya lo tengo. Gracias, Jess. ¿Jess?
¿Sigues ahí? Vale, adiós. Escaneando objetivo. Material tifón no concluyente. Registrando petición de calibración. Thank you.
Morgan, de nuevo quisiera darte las gracias por un rescate tan oportuno. Espero que te acuerdes de mí. Soy el doctor Igwe, Dayo Igwe. Tu hermano Alex me trajo a la estación para dirigir la investigación de los neuromods. Tengo uno, pero no una plantilla de la capacidad. Lo estaba guardando, pero bueno, quizás sea más útil ahora. Toma, estoy seguro de que le darás mejor uso. ¿Morgan? Pensé... no sé lo que pensé. Me alegro de verte. ¿Va a montar Transtar una operación de rescate? Me encontraba en combustible cuando se inició un fuego y todos empezaron a correr. Pero no huían del fuego, sino de unas formas. Había contenido el fuego y estaba intentando llegar al suministro de energía cuando Al, el oficial Rose, llegó y me sacó. Me alegro de que lo hiciera porque no sabía qué estaba pasando con esas cosas. Todas las personas con las que trabajaba han muerto, ¿verdad? Me pregunto si una de las criaturas causó la explosión en combustible. ¿Son inteligentes? ¿Planearon esto? He oído que todas las cápsulas de evacuación fallaron. ¿Todas? ¿Cómo es posible? Los oficiales reunieron esos suministros. No son para ti. Si tan solo hubiese llegado a tiempo al suministro de energía... Si tan solo hubiese podido apagar el fuego. Está contenido, pero... podría haber hecho más. Dios, es ver cómo se mueven esas cosas y ponerme enfermo. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, Dios mío! Voy a vomitar. Acaba de crear otra de esas cosas. La hizo salir del cadáver de Enoch. ¿Cadáver? Quizás. No sé, ¿y si lo salvo? Aún podría ser Enoch. ¿Es lo que parece? Sam, tienes que prometerme que si acabo así, me matarás. Sara nos sacará de esta. Nos ha llevado lejos. Estamos seguros. Por ahora, comprobaré el perímetro. Doctor Igwe, era de esperar que sobreviviera. Será la suerte del tonto. Si encuentras la forma de salir de aquí, llévate al doctor. Tal vez pueda ser de utilidad. ¿Así que has venido hasta aquí solo para volver a la Talos? Solo se puede entrar a través de la puerta del cargadero B. Pero está lleno de criaturas que, según tu hermano, no podían escapar de su encierro. Me recuerdan a ti. Soy la única que tiene el código. Te lo daré si nos procuras la potencia de fuego que debíamos tener cuando nos asignaron aquí. El diseño para las torretas erradicador. Luego, mis hombres me han dicho que se ha restablecido la energía del fabricador. ¿Has sido tú? ¿No? Me precipité al subestimarte, Morgan. Eso significa que solo nos falta el diseño de la torreta. Hay uno en la caja fuerte de la oficina de seguridad, pero la brecha en el casco nos impide llegar a ella. Aún así, si tienes un traje y te das un paseo, nos vendría bien tener más potencia de fuego. Mira, no sé lo que estás tramando, Morgan, pero recuerda, lo que realmente importa es cómo trates a la gente que sigue con vida. No iremos a ninguna parte, aunque sí que hay sitios en los que deberíamos estar. Necesitamos esas torretas. No sé si Luigi... Perdón, el doctor Igwe tiene suerte de estar aquí. Igual estaba más seguro en su contenedor.
Las pistolas PPM-8 de Transtar. He oído que el Dr. Igwe estaba flotando en un contenedor de carga en el exterior de la nave. Contra los atacantes, si se hubiera quedado allí, habría sobrevivido más que cualquiera de nosotros. El Dr. Igwe tuvo suerte cuando usted apareció cuando lo hizo. No sabía cómo iba a acabar esto, pero me gusta cómo lo ha hecho. ¿Y ahora qué? Necesito un pitillo. ¿Está bien, Tamiko? ¡Tamiko! Ha sido poco prudente abrir las puertas de ese modo. Nos encerramos porque no era seguro. ¿En qué pensaba, señor, al abrir la puerta principal? ¿Es que no le bastaban todos los demás muertos? Me aseguraré de que Transtar y la Tierra se enteren de que nos has puesto... Ahora que estamos a salvo, aguantaremos lo que nos echen. Si envías aquí supervivientes, los protegeré. Cuidado que tu hermano y tú os matéis. Pero si pones en peligro a mis hombres... Había dado cuenta de lo mucho que añoraba combatir. Y no combatir. Como vuelvas a hacer algo parecido, la próxima puerta que abras será una esclusa. Yo ya nos daba por muertos. Thank you.
ajustar. A la posición. Escaneando objetivo. Material tifón no concluyente. Registrando petición de calibración. Nos has puesto en peligro. Gravedad normal detectada.